La Corte Suprema de Justicia resolvió esta mañana que se modifique el contrato colectivo de trabajo de los funcionarios judiciales para que desde febrero de 2015 puedan trabajar 8 horas diarias. Lo que se logró acá es el reconocimiento fehaciente de la existencia de un contrato colectivo que exige que no se aplique de manera inmediata e irresponsable el aumento a las 8 horas. O sea, de momento van a continuar trabajando 6 horas. De momento continuamos trabajando 6 horas y se abrirá una mesa de diálogo para la modificación del contrato colectivo. De modificarse fehacientemente el contrato colectivo, estaría rigiendo a partir del 2 de febrero del 2015. Cáceres explicó que luchará por beneficios para todos los funcionarios. Vamos a ser parte de esa mesa negociadora y vamos a solicitar todos los beneficios y que puedan corresponder tanto a nuestro gremio de actuarios como a los funcionarios en general y a los magistrados. En la resolución también se prevé un aumento salarial que aún no se estableció. Sin embargo, gremialistas pedirán un 25%.